Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más del Refugio del Meeple, bienvenidos a la Tierra Media, bienvenidos a este viaje de Legolas que está aquí, de Gimli que está allí, por su viaje hacia las Montañas Azules en busca de la Corona de Brasas, una flor que servirá para curar al hijo del Zain de la comarca. Y mientras tanto en su viaje, pues tenemos la enemistad de una gran huargo, Colmillo Tizón, que nos va persiguiendo durante todo el viaje, a ver, siguiendo nuestros movimientos. En el último episodio, como veis, estamos aquí en un mapeado tremendo. Hemos llegado a una aldea, lo tenemos por ahí, por aquí, una aldea a los pies de las Montañas Azules, en la que hay un conflicto entre los elfos y los enanos que no se llevan demasiado bien, y ahí estamos nosotros, en plan de buenos samaritanos, intentando resolver el conflicto entre estas dos razas ancestrales. Y en nuestro conflicto, pues ayudamos a un enano y a un elfo que eran rivales en el mercado. Los hemos hecho amigos y nos han remitido a sus líderes, que no se llevan demasiado bien. También hemos salvado de tres huargos hambrientos a la hija del líder de los elfos. Y le hemos hablado bien de. Ella ha hablado bien de nosotros, pero aún así no se fía de los enanos. Lo mismo con el líder de los enanos, que también han hablado. El enano al que ayudamos en el episodio, en el capítulo anterior, ¿no? En el puesto comercial, ha hablado de nosotros, al líder de los enanos, pero también no se fía de los elfos. Y ahí tenemos a Gimli en plena contienda con dos orcos que han aparecido también en la aldea. Bueno, y nos quedamos ya pues en el nuevo inicio del turno de héroes. Así que vamos a empezar. Bueno, pues ahí estamos con el combate de Gimli y el orco. Y vamos a empezar a lo fácil, ¿no? A pegarnos. Gimli ataca con 4. 1, 2, 3, 4. 3 éxitos y una posibilidad de uno más. ¿Cuánto le queda? Al orco hay que hacerle 8 de daño. Suficiente. Con 3 heridos hacemos 9 impactos o 8 y hendedura. Vamos a hacerle 9. 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9. Aplicar. Confirmar. Nos llevamos uno de inspiración. Retiramos al merodeador orco. Y continuar. Vale, pues ahora pues vamos a movernos, porque ahí ya no pintamos nada. Vamos a venir hacia el sur. 1 y 2, lo dejamos aquí para que se vea. Y ahora hacemos el cambio de plano. Bueno, turno de Legolas. Pero vamos a limpiar esta. Nos movemos aquí. Exploramos. Confirmar. Unas ruinas de piedra blanca se mantienen firmes en la orilla azotada por las aguas. Descartamos la ficha de exploración, obtenemos inspiración, ya tenemos 4 con Legolas. Una piedra guía claramente tallada por las herramientas de un artesano yace boca abajo justo al lado del camino. Colocamos una ficha de búsqueda como se indica. Continuamos. Y el viaje continúa. Pues no sé si hacer esta prueba, que esto era un cofre. O las piedras guías estas. Antes nos ha dado erudición, creo, la piedra guía. Vamos aquí, a ganar erudición. Buscar. Intentas enderezarla, haz una prueba de vigor 1. Vigor tenemos 2, con Legolas solo. Pero creo que tenemos un éxito aquí. Sí, un éxito. Superada.
Con todas tus fuerzas, pones la piedra en posición vertical, ves en su superficie runas circas y borradas y reconoces en ellas las palabras de los hombres de antaño, de cuando las formas de las runas se parecían más a las originales, de los elfos. Aumentamos la erudición, retiramos la ficha de búsqueda. Vale, nos queda un movimiento que va a ser el volver para acá. Bueno, pues turno rapidete. Le damos a finalizar. Confirmar. Y ahora aumentan 7. Y fase de regrupamiento. Este es Gimli. Pegamos un corte y ya tenemos dos. Tu, tu, tu. Mira, abajo y arriba. Y Legolas. Uno y dos. Preparamos el brillo indomable y el éxito se queda arriba. Pues esto va a ser un turno rápido. Un turno rápido con Gimli. 1, 2, 1 y 2. 1, 2, 1 y 2. Nos ponemos aquí y exploramos. Confirmar. Los restos ruinosos de una antigua muralla batallan con la naturaleza invasora. Descartamos la ficha de exploración, no tenemos inspiración, no podemos obtener inspiración. Y el viaje continúa. Vale, con Legolas ya hemos terminado. Perdón, con Gimli ya hemos terminado. Pues Legolas está por aquí, vamos a hacer la prueba del cofre. Un gran cofre se oculta entre las sombras protegido por una cerradura robusta pero corroída. Le damos a buscar. La cerradura oxidada muestra señales de varios intentos de romperla. Haz una prueba de vigor 3 que la vamos a fallar. Porque tenemos vigor 2. 1 y 2. Fallada. Le das a la cerradura con unos cuantos golpes sin muchas ganas, pero parece bastante sólida y se te cansan los brazos antes de que puedas dejar siquiera una marca. Continuar. Vale, pues eso será para Gimli. Pues vamos a hacer una cosa. Descartamos uno de inspiración con Legolas y nos movemos aquí. Y su segunda acción va a ser interactuar con el oso. Un oso enorme merodea por la orilla buscando una buena pieza que pescar. ¿Recuerdas que alguien te dijo, alguien te dijo que tuvieses cuidado con aquellos sitios donde pudieran encontrarse osos? Tratas de escabullirte del oso sin que se fije en tu presencia. Haz una prueba de astucia 3. Si tienes ocultación, añade un éxito. Sí que tenemos ocultación. Astucia 3. 1, 2, 3. Mira, pues, ala, gastamos los 3 días. Perdón, con solo 2 porque ya tenemos un éxito por la ocultación. Las gastamos. Y las superamos. Te mueves con cuidado por la orilla, esforzándote por no llamar la atención del oso. Después de rodear una gran piedra, pierdes el rastro de la bestia. Ya puedes salir, grita una mujer. La ves de pie en la orilla, con una piel de oso echada sobre los hombros. Es alta y corpulenta, y claramente está acostumbrada a la dura vida de la naturaleza. Te has escabullido de maravilla. Tanta habilidad no es común hoy en día, pero déjame que te enseñe un par de trucos. Adquiere ocultación u obtén uno de inspiración. A continuación, retira esta ficha de amenaza. Obtenemos inspiración. ¿Qué ocultación ya tenemos? Continuar. Y nos dice que la mujer te enseña algunos trucos astutos para ocultarte de la naturaleza. Tienes un conocimiento inusual de las habilidades de los osos y otras bestias. Elegir un héroe para que obtenga el título de Cambiapeles y lo prepare de inmediato. Cambiapeles dice que después de ocultarse con esta habilidad, retirada de la aventura y adquieres valentía.
Y la tenemos que preparar de inmediato. Pues vamos a quitar con recursos. Quitamos con recursos y preparamos cambiapieles. Vale, y se lo vamos a dar a Legolas. Perdón, que no lo había dicho. Y bueno, ya hemos hecho las dos acciones con todos, por tanto, ahora va a subir en 5 la amenaza. Pero aún así van a pasar cosas. La amenaza aumenta en 5. Os encontráis con unos orcos que están destrozando una señal enana. Cuando os ven, deciden centrar en vosotros su afán destructivo. Dos merodeadores orcos. Bueno, pues nos ha colocado dos exploradores, merodeadores orcos aquí, donde estaba el cofre, que está por aquí. Y dos trasgos, exploradores trasgos, donde estaba Gimli. Son normales, no son élite ninguno de los dos. Y ahora lo tenemos que otear. Este es Gimli. Uno y dos. La debilidad abajo y el éxito arriba. Y Legolas. Uno y dos. De cacería y sabiduría antigua, pues la sabiduría antigua se va abajo. Continuamos y vamos con la fase de acción. Pues vamos a empezar con Legolas. Legolas, como antes, tenemos el halcón amaestrado. La descartamos. Esto, recordamos que esto no es una acción. Y hacemos tres impactos y perforante a un enemigo cercano. Que van a ser estos orcos. Y hay que hacerles 14 de daño. Y perforante. Y 1, 2 y 3. A aplicar. Confirma. No puede atacar al enemigo. Vale, y ahora le vamos a atacar. Uno, dos, tres y cuatro. Tres impactos y la posibilidad de un cuarto. Tenemos tres impactos y la posibilidad de un cuarto, a ver qué le haríamos. Con tres impactos hacemos siete impactos y tajo. Siete impactos y tajo. Creo que no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, es suficiente para matarlos, pues no gastamos inspiración. Aplicar. Confirmar. Obtiene inspiración. Retiramos a los dos merodeadores. Vale. Y ahora con la habilidad especial de Legolas. No, gastamos inspiración. Y nos movemos aquí. Y con su segunda acción, pues vamos a atacar a los trasgos. Otra vez. 1, 2, 3 y 4. Tenemos un éxito. Necesitamos hacer 8 impactos. O gastamos inspiración. Por tanto, tenemos 5 y tajo, que es suficiente. Tajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Buah, qué máquina de matar es Legolas. ¡Pum! Ganamos la inspiración que hemos gastado y continuar. Vale. Y este es el turno de Legolas y el turno de Gimli, pues 1 y 2. No podemos movernos de ninguna manera extra, pues nos ponemos aquí.
y terminamos el turno. La amenaza aumenta en 5, se pone en 47, nos da para 2-3 turnos más antes de que pasen cosas. Oteamos 2. Ghibli. Uno y dos. Dos éxitos. Se quedan arriba para reventar el cofre. Y Legolas. Uno y dos. Momento de necesidad. Y amigo de los enanos. Mira, preparamos un momento de necesidad y la otra se va abajo. Vale. Le damos a continuar y la fase de acción. Pues empezamos con Gimli. Gimli y el cofre que lo va a reventar. Buscar. Vigor 3. Ya teníamos dos éxitos aquí. 1, 2, 3 y 4. Tenemos dos éxitos, gastamos inspiración, con lo que tenemos tres y la superamos. Empiezas a darle golpes a la cerradura oxidada con entusiasmo. Después de un tiempo, la cerradura cae en una lluvia de escamas de metal y levanta la tapa para revelar el contenido del cofre. El amuleto adornado que contiene está muy bien preservado. Juzgas que debe ser de fabricación enana, un recordatorio de grandes logros y acontecimientos. Vosotros no sois los primeros héroes que van desfaciendo entuertos por la Tierra Media. Aumenta la erudición en 2. Retiramos la ficha de búsqueda. Y vale, y nos movemos, pues. 1 y 2. Vamos a ponernos aquí. Con Legolas. Vale, y pues nos queda Legolas, la acción de Legolas. Vamos aquí y exploramos. Aquí solía haber un próspero asentamiento, pero todo lo que queda de él ahora son piedras ruinosas. Descarta la ficha de exploración o tenemos uno de inspiración. Veis delante un puente de piedra que cruza un río. Hay piedra y madera tiradas por el suelo y una elfa y un enano departen en voz alta cerca. Colocamos la ficha de búsqueda. Y el viaje continúa. Nos quedaba un movimiento. Nos ponemos aquí. Ahí que no se ve. Y con la segunda acción, pues vamos a resolver las disputas. Ves delante un puente de piedra que cruza un río y hay piedra y maderas tiradas por el suelo y un elfo y un enano departen en voz alta cerca. Le vamos a buscar. Al acercaros al puente, veis que cuelga precariamente en la zona central. La elfa os llama: cuidado al pasar, viajeros. Este viejo puente ha visto mejores días. No tiene nada de malo, insiste el enano irritado. Este puente es una excelente obra de arquitectura enana y solo necesita un par de remiendos. Tonterías, dice la elfa levantando la mano en gesto despectivo. Este puente ha cumplido su propósito durante mucho tiempo, pero es hora de sustituirlo. Podríamos construir aquí un puente atirantado que sería mucho más estable. La elfa y el enano se lanzan en una acalorada discusión sobre los méritos de los diferentes enfoques para reparar o reemplazar el puente dañado. Pero enseguida se separan, hechos una furia, y se ponen a trabajar por separado. Quizás podrías buscarlos y ayudarlos a llegar a un acuerdo. Obtén uno de inspiración. Vale, tenemos a la elfa aquí. Está sentada en una colina bebiendo un odre de agua. Y el enano lo tenemos
aquí. Vale. Pues. Mira, Legolas va a gastar uno de inspiración y se mueve aquí para estar ya donde el enano. Y finalizamos. Ya he hecho las dos cosas. Sí, se ha movido, estaba aquí, se ha movido dos, ha interactuado, vale. Confirmar. La amenaza aumenta en 4, se pone en 51, luego 54, luego 58. Bueno, tenemos 3 turnos. 3, 4 turnos para hacer cosas antes de que empiece la fiesta. Uno y dos, este es Gimli. La sabiduría abajo y el éxito arriba. Y Legolas. Uno y dos. Vigor incansable. Pues se va abajo el vigor incansable. Continuar. Fase de acción. Pues empecemos. Con Legolas y el enano. Interactuamos. Reconoces al cantero enano del puente. Está dando formas a unas piedras para empezar a trabajar en las reparaciones. Le preguntas al enano sobre el puente. El padre del padre de mi padre construyó ese viejo puente, dice el enano, sentado en la piedra en la que había estado trabajando. Lo que pasa es que la tierra de la orilla del río se ha resplandecido un poco y es necesario arreglar el puente de vez en cuando. Pero funciona bien y es una prueba de excelente artesanía enana. Ahí no lo he dicho como un enano. Bueno, da igual, obtenemos inspiración. Continúa. El enano sigue labrando nuevas piedras para el puente. Pues vamos a solicitar más información. El enano se tira de la barba. Para serte sincero, es solo que me daría pena que el viejo puente desapareciera. Seguiré arreglándolo tan a menudo como sea necesario, hasta el día que me muera. Aumenta la erudición en 1. El enano sigue labrando nuevas piedras para el puente. Lo he pensado mejor. Y luego le he hecho sus dos acciones. Pues vamos. Con Gimli. 1 y 2. Vamos a hablar con él. Reconoces a la constructora de Puente Selfa y está sentada en una colina bebiendo de un odre de agua. Interactuar. Empiezas una conversación con la elfa. No es que el puente de los enanos estuviera mal construido. Ha cumplido con su deber durante tantos años como llevo frecuentándolo. Dice, pero ya no es estable y no es seguro cruzar. A veces debemos aceptar el fin de las cosas y dejar que den paso a algo nuevo. Obtenemos inspiración. La elfa sigue descansando y pensando en puentes. Lo he pensado mejor. Y ya no hemos hecho todo. Pues confirma. La amenaza aumenta en 4. Y oteamos. Ahí no se ha visto la acción de Gimli. Ahora cambio el plano. Sabiduría antigua y agilidad felina. Los dos abajo. Sí. Y Legolas. Epa. Uno y dos. Vigor incansable y astucia aguda, pues las dos abajo. Continuamos y la fase de acción. Bueno, pues ahí tenemos a los dos héroes y por quién empezamos. Ahora mismo ya solo nos tenemos que decantar por solicitar más información. No estamos de acuerdo contigo. Y aquí estamos de acuerdo contigo.
Vamos a solicitar más información al elfo. O sea, empezamos por Gimli. Medita cuidadosamente antes de hablar. Tan solo quiero asegurarme de que cruzar el río sea seguro. No estoy convencida de que eso sea posible únicamente con el viejo puente enano. Pero no tengo nada personal contra los enanos en este asunto. Aumenta la erudición en 1. Pues no sé qué hacer. Vamos a... Nos decantamos por alguno. Pop, 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 pom. Por, pop, pom. Vamos a decirle... Es que quiero... Me ha gustado lo del enano, ¿no? Que lo construyó el padre del padre de su padre, o sea, su tatarabuelo. Y que quiere repararlo hasta que se muera. Pues mira, Gimli, vamos a terminar aquí con Gimli. No hacemos la segunda acción. Y no vamos con Legolas. Pues sí que hacemos... Mira, sí, mira, nos vamos a mover. No, nos quedamos ahí. El enano sigue labrando nuevas piedras para el puente. Estamos de acuerdo contigo. Vamos a hacerle. Le dices al enano que crees que vale la pena preservar su herencia, sobre todo si está dispuesto a hacer el trabajo necesario para mantener el puente en pie. Obtén uno de inspiración y a continuación retira la ficha de personaje. Continúa. La elfa va a quedar decepcionada cuando sepa que apoyáis la reparación del puente, pero no puedes complacer a todo el mundo. Retiramos la ficha de personaje. Habéis resuelto algunas disputas menores, pero por lo que habéis oído, es algo más grave de lo que está provocando la discordia entre los elfos y los enanos de la zona. Tal vez, ahora que habéis ayudado todo lo que habéis podido, los líderes hablarán con vosotros. Objetivo actualizado: hablar con Galadriel de los elfos y Ionar de los enanos. Y colocamos piezas. Bueno, el mapeado se complica. Nos ha puesto esta y esta. Ya creo que ya no nos debe poner más porque ya no hay bruma en el mapeado. Y recordamos que estamos en la primera acción de Legolas. Por lo que nos queda movernos. 1 y 2 aquí. Y vamos a explorar aquí. Esto. Confirmar. Entre dos pequeños montículos, un profundo agujero conduce a una caverna subterránea escondida. Obtenemos inspiración. Ya tenemos los 5 de Legolas. Una maraña de espesos arbustos. Aquí. Y un enano músculo con la barba canosa con las puntas examina el mapa de una red de túneles bajo la montaña y ocasionalmente ladra órdenes a otros enanos. Colocamos la ficha de un enano aquí. Y el viaje continúa. Bueno, pues ahora sí que van a pasar cosas porque nos va a aparecer esto. Tenemos 5 de antes de terminar el turno, ¿vale? Descartamos la inspiración de Legolas para movernos aquí con el enano y así ya estamos preparados para mover, para interactuar, perdón. Vale, pues terminamos ya la fase. A ver qué sorpresas nos da la aplicación. Mientras avanzáis en dirección a las montañas, Legolas ve una figura en un risco. ¿Un elfo? ¿Un enano? No, un huargo, observando. Legolas se acerca al huargo. Es Colmillo Tizón y tiene la cabeza agachada sobre él, sobre el cuerpo de otro huargo, quizá uno de los que matasteis ayer. No nos dais descanso, gruñe ella. Y le podemos decir, si no nos hubiera seguido, no habría habido ningún problema. Los huargos estaban tratando de lastimar a la gente. O atacar.
Es Legolas y vamos a decirle que si no nos hubiéramos seguido. ¿Qué alternativa tenía? Gruñe Colmillo Tizón. Mataste a mis amigos, a mi familia, sin pensarlo y con crueldad. Va acercándose mientras traza lentamente un círculo a vuestro alrededor, entrecerrando los ojos de vez en cuando al resentirse de viejas heridas. Conozco a los de vuestra clase. Volveréis si no hiciera nada. Los más débiles de vuestra especie no me permitirán vivir. Le podemos decir, el camino ha sido largo o no tenemos por qué luchar. Vamos a decirle que el camino ha sido largo y no tenemos por qué luchar. Quizá hoy no, admite Colmillo Tizón. Ella endereza su postura. Tal vez se haya dado cuenta de que sola tiene pocas posibilidades contra vosotros. Tal vez simplemente está cansada. Pero si vosotros supierais que alguien es una amenaza para vuestras familias, ¿lo dejaríais marchar? Colmillo Tizón se desliza hacia el bosque y sabéis con seguridad que la volveréis a ver. Darle al huervo un entierro digno o marcharse. Vamos a darle un entierro digno. ¿Pensáis que enterrar al huervo caído cuya muerte lamenta Colmillo Tizón? ¿Pensáis en enterrar al huervo caído cuya muerte lamentaba Colmillo Tizón? Hacerlo os retrasaría, pero podría tranquilizar a vuestros corazones. ¿Seguro que queréis enterrar al huargo? Sí. Entráis al huargo, cavar una tumba y conseguís algún tipo de lápida que la señale os lleva gran parte del día. Cuando por fin que termináis, pues, podéis ver brevemente a Colmillo Tizón observando desde los árboles. La amenaza aumenta en 5, aumenta la erudición en 2, cada héroe tiene 1 de inspiración. Solo tiene Legolas, porque Gimli está a tope. Vale, 65. Encontráis unos orcos que están atacando a un par de elfos en la carretera. Sacad las armas y contenéis a los orcos mientras los elfos escapan. Vale, reagrupamiento, pero antes nos ha colocado un trasgo normal aquí, un arquero orco élite aquí y otro, uno normal aquí. Y nos toca Otea. Y después de nuestra aventura con Colmillo Tizón, hemos perdido 5 de amenaza, sí, o sea, hemos ganado amenaza. 1 y 2, este es Gimli. El éxito arriba y la otra abajo. Y este es Legolas. Uno y dos. Agilidad felina. Se va abajo y el éxito arriba. Quiere decir que hemos perdido 5 de amenaza porque nos ha subido 5 que tocaba y 5 más por haber enterrado al huargo. Que por cierto lo ha visto Colmillo Tizón y esperemos que esto cuente a nuestro favor. Fase de acción. Vamos a empezar con Legolas que está ahí con el. Con el enano. Tenemos que hablar con Galatir de los elfos y Onar de los enanos. Bien, este es Onar. Bien hallados, exclama el enano. Soy Onar y vosotros debéis ser esos héroes de los que tanto he oído hablar. Cazadores de orcos y terror de los huargos. Os da calurosas palmadas en los hombros y luego añade. Lo que sé que hayáis oído de mí, sabed que si viene de la lengua de un elfo, no es verdad. Podemos decirle a Onar lo del puesto comercial o que ha causado la discordia entre vuestros pueblos. Vamos a ver qué ha causado la discordia entre los pueblos. Onar hace un amplio gesto señalando la montaña. Hemos estado escarbando en los viejos salones. Algunos de los túneles han estado sellados durante generaciones. El caso es que nos encontramos con una bóveda de tesoros, plata, oro, incluso brazales de Mithril.
He oído historias de ese tesoro enterrado desde que era un niño. Un gran botín de artefactos que nos regalaron los elfos como muestra de amistad. Tan solo ese dato ya debería decirte algo sobre el tiempo que llevan enterrados allí. Onar gruñe, perplejo. Galater dice que no fueron regalos en absoluto y los quiere de vuelta. Al menos los enanos saben cómo tratar a sus amigos, ¿eh? Continúa. Vale, pues ya sabemos que la disputa es por unos tesoros. Omar choca la mano, volvéis a visitarme, cazadores de orcos, vamos a decirle lo del puesto comercial. Onar se ríe y sus carcajadas suenan como una luz de piedras. Sí, lo sabemos. Esos orcos son molestos, perro poco más. Atacan nuestros puestos avanzados más débiles, como los cobardes que son. Pero nunca se atreverían a entrar en estos salones. Únicamente hay unos pocos accesos y no saben dónde están. Aumenta la erudición en uno. Regresad cuando hayáis hablado con Galadriel. Será más fácil convencerlo a él que a mí, dice Onar. Dice Onar, indicando que os marchéis con un gesto de la mano. Vale. Pues nos toca hacer lo mismo, pero con el otro. Hemos hecho las dos acciones con Legolas, pues Gimli se pone aquí. Y exploramos. Los restos de un puesto de vigilancia con vistas a un círculo de monolitos ancestrales se alzan en una colina solitaria. Descarta la fecha de exploración. Obtén inspiración. No podemos obtener inspiración porque está a tope. Una piedra guía se alza precisamente al borde casi desmoronado de un risco. Colocamos la fecha de búsqueda. Veis a un elfo majestuoso con una túnica verde y su largo y oscuro pelo sujeto pero aún suelto a la espalda. Lleva una diadema de plata y os muestra una sonrisa algo forzada mientras cuida de un árbol joven. Colocamos una ficha de personaje. Justamente donde estamos. Perfecto. Y el viaje continúa. Pues vamos a interactuar con el elfo. Los guardianes elfos se ponen tensos cuando nos acercáis, pero el elfo vestido de verde se levanta y les indica que se marchen. Saludos, viajeros, dice, soy Galatir, vuestra reputación os precede. Tan solo espero que no llevéis en vuestro corazón las mentiras de los enanos, sino un espíritu abierto. Vamos a preguntar por el enfrentamiento. La expresión de Galatir se vuelve sombría. Los enanos han desenterrado el acceso a una bóveda en las profundidades que contiene muchos tesoros que por mucho tiempo creíamos perdidos para nuestro pueblo. En otra época eso parecería una buena noticia, pero Onar insiste en que estos valiosos objetos son propiedad exclusiva de los enanos. No lo son. Fueron entregados a los enanos para que los salvaguardaran en tiempos difíciles, con el entendimiento de que serían devueltos cuando el peligro hubiera pasado. Aumenta la erudición en uno. Galatir y Onar son personajes de ideas fijas, quizá podáis convencerlos de que os dejen mediar en su disputa. Objetivo final, convencer a Galatir y a Onar para que negocien. Vale, y ahora podemos hacer más cosas. Vale. Bueno, ya hemos hecho las dos acciones con Gimli, que nos hemos movido y hemos interactuado. Vamos a terminar y nos vamos a quedar así. Bueno, a Onar, ¿qué se le puede decir? Vale. Confirma. A ver, el trasgo mueve 2 y ataca a Gimli. Sin objetivos. Volveremos al próximo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está a 3 de los 2. Sin objetivos.
Un trago te persigue, decidido a derramar sangre. Mueve cuatro casillas hacia el héroe más próximo. Pues, un, dos, tres. Vamos a ponerlo con Gimli. Aunque. Con Gimli o con Legolas. Vamos a ponerlo con Legolas. Un, dos, tres y cuatro. Estaba aquí. Un, dos, tres. Porque esto es el más cercano, sí, que es Gimli. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, no. Vamos a ponerla aquí. Que haga algo Gimli, que se lo está ganando, llevando todo Legolas. Mueve uno y ataca a Legolas. Volaremos más próximos, sin objetivos. Mueve dos hasta la casilla más próxima a una adyacente a un héroe. 1, 2, 3. Ah, había contado mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1 y 2 aquí. Y este también. Y el último también sin objetivo. Ah, no. Este es mueve 2 aquí. Era el otro. Ya está. Sin objetivos y mueve 2. 1 y 2 aquí. Continúa. La amenaza aumenta en 4. Y fase de reagrupamiento. Gimli. Uno y dos. Pues se van las dos abajo. Legolas. Uno y dos. Vigor incansable y sabiduría antigua, pues las dos abajo. Continúa. Vale, bueno, vamos a empezar con Legolas, que va a ser lo más fácil. Vamos a interactuar. Vamos a ofrecer mediación entre los elfos y los enanos. Onar golpea rítmicamente con el puño sobre la mesa que sostiene su mapa y otras herramientas. Supongo que habéis demostrado ser amigos del pueblo. Supongo que habéis demostrado ser amigos del pueblo de Durin, dice. ¿Qué se os ha ocurrido? Haz una prueba de brío 1. Si eres un enano, añade un éxito. No somos un enano porque no tenemos preparado el amigo de los enanos todavía. Pero tenemos el brío indomable que en cualquier caso podría dárnoslo. Tenemos 2, 1 y 2. Ojo de lince y halcón amaestrado. Pues mira, vamos a gastar uno de inspiración. Para obtener el éxito. Onar se tira de la barba. Está bien, tenéis buen corazón. Eso os lo concedo. Golpea con el puño en su banco de trabajo. Nos reuniremos con Galatir si él está de acuerdo. Vosotros elegiste el lugar, aunque creo que todos estamos de acuerdo en que una sala enana es más adecuada que el sitio que Galatir llame su hogar. Habéis conseguido la cooperación de uno de los bandos. Ahora queda convencer al otro. Continúa. Vale, pues eso ha sido una cosa. Pues vamos a movernos. No vamos a poder atacar. Por tanto, nos vamos a mover uno y dos aquí. Aunque aquí perderíamos la ocultación cuando nos ataque. Vamos a ponernos aquí, a dos de distancia. Vale. Y le toca el turno a Gimli, que lo tenemos por aquí, con un trasgo al que lo va a mandar a la cima de la montaña más alta. Le pegamos. 1, 2, 3, 4. Dos éxitos. Los éxitos son 6 impactos. Con 5 y hendidura. Podemos hacer múltiples combinaciones. 1, 2, 3, 6. Hala.
obtiene inspiración, que no puede. Y ahora pues vamos a interactuar con el Galantir y vamos a ofrecer mediación. Tenemos que hacer. Galatir arruga la frente. Habéis demostrado ser amigos de los elfos hasta ahora. Es posible incluso que Onars os escuche, ya que no sois de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que proponéis? Haz una prueba de sabiduría 2. Si eres un elfo, añade 1. Bien, aquí Gimli tiene preparado amigo de los elfos, por tanto, tiene el rasgo de elfo, por lo que somos un elfo. Porque ya tenemos un éxito. Y a la sabiduría, que tenemos 2, tenemos que sacar un éxito aquí. Ahí lo tenemos, el éxito. Por lo que la superamos. Expresas una sabiduría más allá de tus años, dice Galatir. Solicita que otro elfo se acerque y le da unas instrucciones rápidas antes de mandarlo a la tarea. Puede que seáis capaces de resolver las desavenencias entre los pueblos de las Erdeluin. Aceptaré los términos que decidáis, aunque preferiría negociar en terreno conocido. Onar y Galatir se reúnen con vosotros en una encrucijada que conduce a las montañas. Se miran con suspicacia. Deberíamos acordar un lugar de encuentro, dice Galatir. Tal vez la posada de la ciudad, ya que es un lugar neutral. Onar se rasca la barba con timidez. Resulta que no soy exactamente bienvenido allí. Resulta que no soy exactamente bienvenido allí. Demasiado alborotador, me dijeron. ¿Habráse visto? Entonces ofrezco nuestro bosque como lugar de encuentro, responde Galatir. Y yo a los orgullosos salones de las cinturas anchas, le replica Onar. Es probable que cuando vosotros os decantéis por uno de los dos lugares para celebrar las negociaciones, se interprete vuestra decisión como una muestra de apoyo a uno u otro bando. Bueno, la que se ha liado. Pues reunirse en los salones de los enanos, reunirse en los bosques de los elfos. Pa, 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 pa. Vamos a ir a. Como creo que los enanos son más cabezones, será más difícil si nos ponemos en contra. Vamos a un sitio favorable a los enanos. Venga. Reunirse en los salones de los enanos. Habéis elegido que la reunión sea en los salones de los enanos. Onar puede interpretar esto como que apoyáis su posición en la disputa. ¿Seguro que es lo que queréis? Me hacen elegir tanto que me ponen dudas. Vamos a decirle que sí, porque total, al final hay que hacer una de las dos cosas. Confirmar. Onar aplaude con tus rotundas manos. Una buena lección. Nos prepararemos para tu llegada, Galatir, amigo mío. Onar se dirige con grandes zancadas a los salones enanos. Galatir frunce el ceño y luego se despide para reunir a su propia delegación. Os habéis ganado el favor de Onar y los enanos, pero puede que todavía tengáis que trabajar en vuestra relación con los elfos. La victoria es de los héroes. Aumenta la erudición en 4. Cada héroe recibe 4 de experiencia. Ups, se acaba aquí, pues. Nos ha sobrado 31 de amenaza. Continuar. En los salones de los cinturas anchas. Bueno, pues aquí estamos. Éxito. Esto lo podemos quitar ya. Veremos qué tal. Vamos a poner aquí a los elfos, vamos a poner aquí a los enanos. Nos hemos ganado el favor de los enanos. Bueno, son más cabezones, esperemos haber hecho bien. Y vamos a ver qué tal será la siguiente aventura en los salones de los enanos cinturas anchas. Bueno, ha sido una partida larga. Dos capítulos de casi una hora cada uno. Un mapeado tremendo. No ha habido mucho combate. Bueno, sí, ha habido alguno que otro. Pero por lo que estoy viendo en general en esta aventura, en esta campaña está habiendo bastante menos
menos combates que en la primera, ¿no? La que viene con la caja base. Bueno, y también pues hemos tenido un encuentro, afortunadamente ha sido Legolas, que es más diplomático que Gimli, con Colmillo Tizón, la huargo inteligente, que habla además, que nos dice que no van a que no que teme que los humanos, elfos y enanos, la maten, ¿no? No creen que todos sean como nosotros, o como, en este caso como Legolas, que ha ido de pacífico. Y además hemos enterrado a uno de los huargos que habíamos matado. Bueno, pues sin más, espero que os haya gustado otra victoria. Eso hemos perdido una de seis, hemos perdido una. Y nada, lo dicho, me despido. Espero que os haya gustado. Dale al like, suscribiros, comentar aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!